That a request response must be accessed by a proxy. Por eso dice use proxy. Es raro. Realmente es al revés. Dice it has been deprecated concerns regarding inbound configuration of a proxy. Exacto. O sea, security concern. Yo diría que es al pedo, porque generalmente es al revés. O sea, mucha gente rechaza que uses un proxy. Opa, estás de cowboy. Tremenda mira en un mocín recortado. Ah, no, no es un mocín recortado, ¿qué es eso? Creo que es un... No, creo que es una tos. Creo que es una tos, sí. Sí, está muy bizarro. Creo que es la tos, ¿no? Es la tos, sí, tiene toda la pinta. Tengo el mapa acá de Interchange, a ver... A ver, Gastón. Acá lo tengo, sí. Y viste que metieron la expansión de... ¿De Gastón? No, de Reserve. Ah, ¿verdad? No sabía. Metieron todos bunkers por debajo, viste. Ahí va, eso puede tener algo que ver con la quest que vimos el otro día. Claro. Claro, metieron esa quest porque es eso, básicamente la quest te dice anda a explorar los bunkers. Que está bueno porque en realidad digo, ahora podés comunicarte mucho de toda la parte que hacías por arriba entre los edificios a través de los bunkers. La haces por abajo, claro. E incluso metieron un nuevo exit en un bunker. Ah, bien. El tema que debe estar medio complicado de... De players. Exacto. Capaz que hay que esperar unos días. ¿Cómo estamos de tiempo? 16. 16, estamos bien. ¿Y que tenemos? Semercom Checkpoint y Radales de siempre. Tengo una motherfucker. Tos con mirita. Horrenda, mirá lo que es esto. Es una deformidad. Bueno, no está tan mal. O sea, está rara de forma, pero tiene mirita. Yo tengo una salga con silenciador. Soy el cowboy ahí con la escopeta ahí. Salado. Estamos en un restaurante chino. Estamos en el segundo piso. Capaz que habría que bajar, ¿no? Y bajamos. Opa, sí, pues las tiendas de tecnología están... Creo que me tiraron, ¿o no? Ah, no. No, pues lo hubiera escuchado. No escucho nada. No, me pareció nomás. Ah. Tiré una mochilita, no creo que te sirva, pero... No, el rig capaz que te sirve, ¿no? ¿Vos qué tenés? Tengo un escabez, me puede servir, sí. Ah, si querés agárratelo, no es muy grande, pero... Se lo dejé ahí arriba. Ahí va. Gracias. Sí, es más grande que un escabest. Sí, cachito. Vamos, ¿estás pronto? Sí. ¿Querés bajar por acá? Bueno, bajamos por otro lado. Ah, bajamos por acá, sí. Bueno. Ya fue. Vas a quebrar las piernas así, boludo. Está como todo muy quieto. Pues me encanta estos escabos cómo se mueven, porque están tan livianitos que se mueven zarpados. Digo, caminan de lado a lado. Nada que ver a mis PMC. Yo por eso digo que capaz que... O por lo menos voy a intentar empezar a enfocar el entrenar tipo la fuerza, la velocidad y todo ese tipo de cosas. Pero para mí la ventaja más grande que tienen los PMC de nivel alto es esa. No hay nada acá, creo. Hay una fotocopiadora. Estoy medio perdido igual. ¡Opa! Ah, eso es el Oli. Ahí encontré, ¿no? el Rasmussen. Y ojo que este es el Adidas, puede estar el Kila. Kila. Guarda que esos tiros venían del... Yo estoy en el gimnasio acá adentro.
Esos tiros venían del... Tipo de loli, opa. No, soy yo. No, 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 adelante, me escapo. Dice la señora universal de amistad y aceptó. Me voy a mandar acá dentro del Rasmussen. Dale. No hay chance, hace ruido igual, ¿no? Acá estaba el gas analyzer la otra vuelta. Todo medio vacío, ¿no? No, está todo vacío. Sí. Al lado. Opa. Está. ¿Vamos a la otra tienda o es muy arriesgado? Porque esa está muy cerca de Loli, capaz. Y si querés podemos subir de vuelta e ir a la de Tecnolite. Dale. Tenemos que volver a subir. No me acuerdo por qué lado, creo que era por este lado. Guarda que puede estar vivo. Chupazos. Creo que es el amigo Scout, ¿no? ¿Sí? Acá hay una llave que dice... No, door key. Acá hay una caja de armas que ya está abierta. Bueno, ah no. Está por acá, ¿no? ¿Cómo? Sí. Las camperas las revisé. ¿Subir o...? Sí. Creo que es para allá que hay que subir. Sí, pero hay otra escalera para este lado. Dale, probemos más allá entonces. Yo puedo subir ahí, es como que... ¿Para cómo fue que bajamos? Ahí va, por el medio. Hay un vidrio ahí. Está subiendo a full speed, ¿no? Sí, sí, pues. Claro, y acá agarramos para la derecha y todo al final está Tecnolite. Este tengo light, ¿no? No, parece que no. No. Me perdí entonces. ¿Ese es vos, no?
No, acá viene un escado. Sí, ahí lo vi. Creo que es el mismo que estaba abajo. Allá está. Ahí va. No, por aquí. No, se llevaron todo. Sí. Ah, bajemos. ¿Querés ir a Loli a ver si hay algún cadáver? Y revisemos. Guarda, acá suele haber gente. Vamos a revisar el texto este rápidamente. Sí, veo un cadáver allá. ¿Dónde? En el Loli. Para un cadáver acá. Hay una mochila grande acá si la querés. Ah, me sirve, me sirve. A ver qué tenía este don. Sacrosanto la gloria. Ah, mira, tiene unos cargadores de acá. Y un iFuck. Chachos, me da el Loli. ¿Cuánto tiempo quedan? ¿5 minutos? Sí. Vamos a tener que irnos. Lo revisamos rápidamente y nos vamos. Sí, pues no sé si nos va a dar para llegar. Sí, igual creo que no nos va a dar para llegar, vos, ¿sabes? Sí, nos tiene que dar. Si corremos en 2 minutos, estamos ahí. Sí, si no nos encontramos con nada. Ah, obvio. A ver, este señor que tiene. Dame una baby acá. Cuerpo. Ahí va. Ah, quedó vagueada esta mochila. Cuchillo. Vámonos, vos. Segundo. Dale. Y una armadura que me sirve. Sí, va, arranquemos. Dale. ¿Para dónde es? Para acá, abajo. ¿Para la allá? Derecha, vamos al Emercom, sí. Es el que está más cerca. Otra que pique, no, donde hay que pegar. Opa, eso fue un tiro y creo que fue para nosotros.
A la mierda. A eso me refería. Ah, no, para nosotros no debe haber sido. No, no digo que haya sido para nosotros, pero... Pueden venir a por nosotros. ¡Hombre! ¡Pueden venir a por nosotros! Dos minutos. Ya no estoy mirando a ver si hay alguien o no, yo sigo ya. Vamos, 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 deja de cansarte, dale. Ah, no, estamos bárbaros, igual de tiempo. Está lejos, vos. Está ahí nomás. Sí, pero si nos encontramos con algo. Si nos encontramos con algo, nos van a limpiar, así que. Sí, por ahí. Tu stream murió, me parece. Ah, no, ahí volvió. No, no, está andando bien. Sí, no, es, acá se corta el bacho. ¡Vamos, vamos! Deja de estar cansado, boludo. Es que no podía saltar. Ah, mira qué lindo que tira esto, ¿no? Pues, tío, lo hemos logrado. Viendo, da. Sobraba como un minuto. Muy bien. Yo agarré algunas que otra porquería. Yo agarré pura porquería. Te agarré la baby acá, que no está mal, pero... Agarré cablecito. Ay, no tengo dónde meter todo esto. Qué problema. Pues qué problema más atroz. Tengo el lifehack, tengo el cacho este de arma. Pues mensaje al 1122. Tengo la armadurita esa. Pues ya sé qué hacer. Fuck. Ah, voy a agarrar los cuchillitos. Así me acuerdo de los cuchillitos. Eso sí. Los cuchillitos. Ya debes tener unos cuantos igual. ¿O no? No, pero he agarrado muy poquito. Sí, pero precisas 8 nomás. Sacar todo, a ver. Ah, no. Le cuchille 8 cuchillos por 5 del orto, ¿qué lo tiró? Sí, los cuchillos son gratis, ¿o? Gratis, claro. Déjame de joder.
Claro, papá. No. Ah. Pero sigue ocupando dos lugares. Ahora tengo el pestillito, viste, para la escopeta, Pestillito. ¿cómo se llama? El plastic pistol grip, viste, el redondito que precisabas. Ah, para la escopeta de este pibe, ¿cómo se llama? Claro, la misión de que ya hicimos. Sí, de este pinta. Llámale el nombre. Mechanic. ¿No? La MP133. Sí. Voy a poner esto acá y esto acá. Esto es, me voy a tirar a la mierda. Esto también. Este capaz me lo quedo. Esto me voy a tirar a la mierda. Y he sacado todo. Me llevó una eternidad, pero. ¿Qué quest tenemos para hacer? Vos hiciste la de signar el otro día. ¿Qué nos queda? Veamos, veamos. Tenemos la de Therapist. La de La de Pharmacist, ¿no? Pharmacist. Creo que yo no la tengo, todavía me falta la jeringa. Ah, porque te falta la. Sí. Te faltan todavía las morfinas. Las morfinas. Ta, podemos ir con pistolita e intentar matar PMCs. No. El Ice Cream Cones, eso tal, los puedo comprar Eso igual. los compramos, sí. Pues, ta, después está esta, la de Farming Part 1, ¿no? Que es en Factory. Esa, sí, esa precisamos las herramientas. Yo. Vos creo que tenés, yo tengo que comprarlas, pero las compro. ¿Qué herramienta se precisa? El toolset, creo que se llama. Esa que son destornilladores y cosas. Y puede ser esa, si no, ir a Woods a terminar tu quest. Ya la terminé. Ah, Es ¿la lo que te decía que terminaste? hice hoy. Claro, es lo que Ah, te pero decía que hice hoy. pensé que te habían matado de nuevo. No, no, no. Es lo que te estaba diciendo. Maté dos escabos y maté al PMC. Ah, está, y saliste con vida. Sí, claro. Ah, Sí, bien, sí, sí. bien. No, no había entendido que habías salido con vida o que pensé que no le habías terminado. Salado, porque es como el karma esa misión. Salado, es como la costumbre. Ya morimos ahí. Pero. No, no, no. Sí, la terminé. Successfully. Ah, está. Así que está. No, de última también yo puedo hacer la de puedo comprar esto porque ¿qué otras misiones tenés vos además de lo que yo tengo? Ya te digo. Para que me fijo, a ver tu pantalla. No, porque a ver, yo hay algunas misiones que está que no solo por no comprar, viste, para ahorrar plata, pero Ya te digo. puedo llegar a desbloquear alguna. Dame un segundo. A ver qué quest tengo. Stirrup. Flash Además te drives. falta un painkill, una morfina, ¿tá? Podríamos intentar también lootear cosas médicos, ¿viste? Sí, pero para eso vamos como escabo. El tema que es los cosas médicos por lo general están todos. Sí, tenemos ese debut de stackear cosas en los bunker, pero creo que vos todavía tenés que hacer la de las galletitas. Sí. Podemos esperar un poco. Está, podemos esperar un poco. Mira, alguna te dice Rich Level 3 comprá por. Sí, la de Insider. Es como para que le espíes a Propor. Y podemos hacer la de Factory, que esa la tenemos los dos. Sí. Es comprar el tool. Y rogar que no nos limpien. Sí. Si querés, vamos con pistolitas, yo qué sé.
No, 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 digo, yo prefiero ir equipado porque tenés más chance de sobrevivir. Un A ver, segundo, déjame ¿qué? ver. ¿Qué tool? Ah, me falta unas pinzas para conseguir la tool. Tengo todas las piezas menos a set of tool. A ver cuánto sale. Está que trancado. Fa, 40 acá, qué hijos de puta. Para esto quedó todo trancado. Mira cómo quedó Terapis. Quedó toda mongólica. No puedo comprar ni vender nada. Y capaz de Ahí. reiniciar. Sí. Sí, quedó todo medio tarado. ¿Verdad? Pero solo Therapist. Parece que el servidor de Therapist murió. Porque todo lo demás anda bárbaro. Pero voy a probar a reiniciar el juego. Dale. Dale, dije yo. Si no la. Sí, para mí intentemos con un factory. Si no nos sale bien, capaz que probamos a ir a un. ¿Cómo es? Shortly, ¿qué No, no sé, tenemos en estoy está forma? pensando para lootear cosas de PCs. En realidad creo que conviene más tipo. Cosas de PC. Donde hay más computadoras, creo que hay. Es este. Para que no me sale Interchange. No, creo que es donde hay más computadores. Y hay más oficinas, sí, claro. Y puede que también encontremos el flash drive ahí. Sí, pero tenemos que entrar como PMC y entrar temprano. Sí. Nada, igual son piezas tradicionales, ¿no? Digo, no creo que las luteen porque habría que revisar cada computadora. Ah, vos decís para la de Signal parte 2. Claro. Ah, podemos hacer eso, sí. Sí. Vos ya encontraste unas cuantas cosas. Sí, no mucho, pero algunas. Sí, aparte tiene que ser found in red. Sí, encontré una de todo, en realidad, excepto los broken phones. Broken phones hay en las tiendas de electrónica. Broken Sí, después el resto encontré todo. chiffons. Ahora déjame googlear cómo es la misión esta del amigo. Ahí volvió a La de Therapist. Farming Part 1. Si los tools las podés meter en el alpha container. Probablemente. Sí, entra. Nada, yo porque como salen 40k me embolo un poquito, digo, tenés que llevar las dos. Ah, las compraste barata. Ah, ya subió. Ya está en 48. Compré una sola, porque no sabía que eran dos, pero. ¿Brillas dos? Sí. ¿Pero así que no puedes usar el mismo?
A ver a dónde hay que ir. Claro, precisas dos. Una está en el Glass Hallway. Está, ya sé dónde es esa. Esa está en el pasillo que está al costado de la G3. A mí me compré otra 40K ahora. Oh. Me encanta que la foto se llama Blinky. Sí. Blinky. El tema es que si te matan, perdés un set de tools que vale Claro. 50k. Sí, no sé, eso como quieras, nos podemos arriesgar. Y la última, si perdemos, perdemos uno solo. Sí. ¿Y con qué tanto equipo vamos? Esa es la pregunta. Y yo creo que me llevo la Class 4. El arma me voy a llevar a la K-74M con balas BT. Chao. Sí, yo lo mismo. Sí, yo esta acá la saqué en un. En un. ¿Cómo es? En un escable otro día. Sí, no me calienta mucho. Bárbaro, así que déjame ver. Ah, sí, yo voy a ir equipado como estoy. Me saco el armband porque ta, no vamos a estar tan lejos. Exacto. Voy con el casco heavy y todo. Y ta, y que sea lo que sea. Que tenga lo que tenga que hacer. Claro, no voy a llevar más balas. Voy a ir con los dos cargadores y chao. Es que no va a haber mucha oportunidad para tirar mucho, pues está medio cerca de todo. Entonces, aparte la Gate 3 está ahí nomás. Sí. La baby acá, esta se va también. Está perfecto. Vamos así nomás. Dale. Voy a ir con mi mega casco, con visor. Estás como loco. Igual me tienta lo de ir con pistolita para matar, pero el tema es que. Porque en realidad Factory es el mejor lugar, es decir, hay que quedarse medio campeando. Y está ahí, y obviamente A tener ver, la estra. suerte. Sí, pero tenés dos cosas a tener en cuenta: los PMCs y los Ska Player. Cualquiera de los dos te puede limpiar muy fácil si tenés una pistolita. Pero por eso te digo, la táctica es quedarse campeando, por ejemplo, ir. Por ejemplo, ni bien empieza la partida, correr hacia los baños, por ejemplo. Y cerrar las puertas y quedarte ahí, viste, como te dije, viste, arriba de las canillas. Sí. Te quedas apuntando ahí a la puerta. En el momento que entra alguien, tac, tac, tac a la cabeza. Digo, ta, te puede salir mal, ¿no? Obviamente. Lo que estaba pensando. Pero ta, pero digo, igual hay buenas chances de que salga bien. Ah, eso lo intentamos en una próxima, de última. Eso te iba a decir, que, o sea, no está mal, pero digo, estaría bueno probarlo capaz que en una en la que no tengamos que arriesgar un toolset de. Claro. No, 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 te digo en otra ocasión, no, no ahora. Hablando de toolset, ¿qué hice en mi otro toolset? La vendiste. No. Estoy seguro que compré otro toolset, ¿dónde está? ¿Dónde está mi toolset? Si no sabes vos. No, no sé. ¿Qué le hice? Estoy seguro que lo compré. No. Ah, sale buena plata esto, 60K. Capaz que lo vendí.
Así que compro otro y a ver si después lo encuentro lo vendo. Opa, 36. Ah. Ahí compré uno por 38. Más baratito. Creo que puedes tocar Enter y es como hacer clic en Yes para hacerlo más rápido, me parece. Pero Puede estoy ser, sí. seguro. Yo no llevaría tantos cargadores porque no vas a tener tiempo de recargar tanto. Pero igual tienen balas PS la mayoría. Son los cargadores que llevé a Wood. Está. O Entiendo. sea, creo que tengo BT en el primero, en el que tengo puesto, quiero decir, y el segundo tiene mitad BT, mitad PS. Claro. Y después todo PS. Yo no sé Vale. qué tan difícil es acá meter nighttime, porque esa podría ser una alternativa buena. El tema es que Hermano, vamos a ver un sorete. probablemente no veamos nada. Vos podés llevarte un night vision, pero... No, de hecho lo perdí, ¿verdad? Ah, sí. Lo perdí anoche, boludo. La verdad que vos estabas mirando. Ah, tenés Que razón. me subí a la montañita y... Y te la dieron. Sí. O sea... Está, si va, vamos de día nomás y está. Sí. Yo lo que sí voy a llevar, pues la tengo acá tirada dentro de la mochila. Entonces tengo una armadura toda media rota, que es la 5 de última. Le quedan 25 puntos y no la puedo reparar. Pa, no, capaz que es muy poco, 25. No, entonces no. No, me ha llevado el chaleco de la suerte. Este no falla. No le quedan muchos puntos igual, ¿no? Va pa' ahí. Dale. Estamos. Sí. A ver si tengo todo. Sí. Voy a llevar una granada por las dudas. Porque uno nunca sabe cuándo hay que Sí, tirar una granada. hoy quise usar una granada y no tenía. Pronto. Ahora sí. 4, 5, 6. Está. Y voy a asegurar el tulce que no tengo en el pouch. Por la duda. Al pedo porque lo vamos a intentar en medio que seguida. Da como Sí. quiera. Nada, sale 2000 asegurarlo, digo. Digo, si nos matan. Lo recuperás después, lo vendés en la Primark. Te mando. Dale. Por favor. No van a hacer de go. Posiblemente. Ah, espera, 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 espera. Un ¿Qué segundo, pasó? porque me acordé que... Estoy pensando una cosa. Porque yo tengo la llave de... Espera. Capaz que vale más la pena que no lleve en el pouch. Y que sí lleve mi bendita Factory Key. Sí. ¿La exit de abajo? Sí, porque en Va, realidad... Ah, tipo, vamos a estar medio lejos de ese exit. de hecho, No no. vamos. Mira. Sí, vamos. Mira, para O sea, bueno. nuestros dos cosas. Sí, pero nuestros dos cosas están arriba. Para empezar, vamos a tener que bajar. Mira, te muestro rápidamente offline y así ves. No, yo sé dónde está. Digo, sé que está al fondo. O sea, los dos cosas están entre medio del gate. No, pero Del están gate abajo. 3 y de la puerta. Sí. No, pero te muestro pues. Como quiera. Porque estoy casi abajo. Las blinking lights. La puerta está abajo. Lo que necesito. Creo que puse offline, ¿no? Si no soy un boludo. No sé, no estoy viendo. Creo que sí. Esperé. Sí, puede cargar muy rápido. Sí, tanto. Mira, no sé si ves mi... Te veo con un retraso, todavía estás en el inventario. Voy a tratar de darle refresh a esto. A ver si actualiza. Porque tiene YouTube, es que tiene una latencia monumental. Estoy viéndote poner. No, lo pusiste offline. No. No, te estoy jodiendo. Ahí te veo un poco mejor.
Una está dentro del túnel. Primero la, es esta. Para que todavía no te veo adentro, todavía no te veo. Que igual está bueno porque estoy viendo. Lleva 15 segundos reparar más o menos. Ah, así mirá, que... es más lejos de lo que yo pensé. Está, está bien. Está, pero ahí uno repara y el otro cubre. Sí. No, pronto. Después la otra está acá. Está, el exit está abajo. Claro. Hay que mantener apretado la F y no y te tenés que quedar quieto. Ah, eso es una garcha. Sí, posta que vamos a tener que quedar cubriendo. Ahí estoy por reparar la segunda. Excelente. Ahí la reparé. L y la salida es acá, mirá. Es por la escalerita para abajo. Claro. Sí, sí, sí. No, lo que hiciste bien en hacer la simulación, pues yo pensé que la lucecita, la primera que hiciste, estaba al lado del tanque, estaba en la habitación principal. Claro. Está bastante escondido igual, las dos luces, digo, no están tan expuestas. Este exit es Cela. Sí. Pero algo que capaz que no sabías... Hay unas camperas con unas llaves adentro. Sí, eso sí sabía. No. Que hay otro exit también. ¿Acá nomás? No, estoy yendo hacia ahí. Que está en la otra esquina, que es muchas veces donde arrancamos. Ah, mirá, eso sí no sabía. Que está en la otra esquina, ¿no? Ahora lo vas a ver. De hecho, es donde arranqué, de hecho. ¿Qué es el gate 0? Seguro, es acá, mirá. Pero no sabía que lo podías abrir con la misma llave. Sí, es la misma llave. Sabía que era un exit, no sabía que era la misma llave. Y acá. Este es el gate 0. Seguro, ahí estoy saliendo. Ah, mirá. Sí, no sabía que era la misma llave. Gate 0. Ahí recién. ¿Eso todavía no lo viste? Sí, sí, ya lo viste. Eso está bueno porque es todo con la Factory Key. Es más, incluso la Factory Key creo que te deja abrir el pasillito, viste, entre la gas station, viste, y el muro. Sí. Que son dos puertas. Creo que abre eso también. La Factory Key. Ah, igual estuvo bien hacer la simulación porque sabemos es que... Es la fac... esta. Hasta cara. Sí, ojo, pero ojo, no tenía... No, pues esta no es. ¿No era que no tenía un límite de usos? Sí, espera que me... Pero esta... acá dice uses left 50. ¿50? ¿No son 25? Acá dice 50, pero por eso digo, no sé si es la misma llave. Déjame ver. No, sí es 50, dice Factory Exit Key 50, yo tengo 49.50 porque lo usé una vez. Está ahí, capaz que la compro. Va a tenerla. Sí, de última sirve. Sí. Por lo menos para última... sitiar rápido te sirve, pues si estás en la otra punta. Sí. Factory Key. Entonces planta uno y el otro lo cubre. Exacto. No. Sí, como hacíamos con los combustibles. Seguro. Bueno, ahí está. Técnicamente no estamos plantando, estamos reparando, pero... todo lo mismo. Ahora sí. De hecho, reparar lleva menos tiempo que plantar. Claro, lo sí, único bueno que no son... No es un lugar tan mega popular ese. Eso te iba a decir, no está tan expuesto. El otro lugar, viste, donde tenés que plantar ahí arriba es medio embole porque... Sí. Porque haces pila de ruido al subir. Y ni hablar de que si morís ahí tenés que ir de vuelta a Customs a levantar el documento de mierda. Salado. Acá en realidad digo, está, si morista es... Solo comprar otras tools de vuelta. Sí, no están. Si no logramos ni meter una, está.
Para la próxima voy sin llave y con el coso en el pouch, cosa de... Estamos pronto, ¿no? Sí. Igual la verdad debería ser un poquito más fácil porque creo que ahora, viste, que creo que el máximo límite de players es de 5. Ah, mira, uno menos. Haya más gente tratando de hacer la misma quest que nosotros. Madre, desgraciado. Y algo que tengo que probar es el quick hit, eso es algo que nunca me salió con el cuchincho. Ah, un P. Sí. Tocando la F de la B, la B corta dos veces. Sí. A mí nunca me sale. El culatazo. El culatazo. Genial, le encajas un culatazo a una pierna y lo matas. Muy realista. Estoy terminando de armar esa cojonera, pero me embola, capaz que no lo termino hoy. Ah, ya la compraste. No sé si la voy a comprar el otro día, me llegaron hoy, pero... De Ikea fue. Sí, pero me embola. ¿Pero es tipo una mesa de luz o cómo es? No, no, es como una... Es una cajonera con ruedas. Tipo de oficina. Claro. Le podés poner cosas arriba, obvio, pero... Claro, sí, es casi como una mesa de luz, solamente que es más de oficina. Sí, exacto. Y con muchos cajones. Claro. Excelente. Salado. Las cajoneras que había comprado a Sandy estaban buenas, todas ellas en madera. Estaban muy polentos. Y allá vi que en Talpa creo que tienen Herman Miller sillas, ¿no? Tipo, sí. Pro. Sí, 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 la grisecita. Sí, creo que son más negras, pero puede ser que sea gris, no sé. O sea, gris la malla quiero decir, pero sí. Están buenas, ¿no? Yo no las llegué a probar porque me senté en una pinche. Porque creo que hay dos tipos, ¿no? Sí, la ¿cómo se llama? Que igual sí, está bien la pinche. Pero... La pinche está bien, no, pero sí. Las pro están, creo que las puedes agarrar nomás. O sea, creo que no hay mucha... No, y además ahora que hay que... Y menos ahora, que claro. Va menos gente, digo... No, porque hoy mandaron un mail diciendo que van a... Porque estaban haciendo un 25% del personal y ahora quieren ir a un 50% del personal. Ah, mira. Porque ahora está... Ya es un viva la pepa, ¿no? De que está bla, bla, bla. Igual tenemos que ver, porque como cambiamos de manager y todo, tenemos que ver a ver qué tan estricto va a ser el nuevo Rage, ¿no? El manager nuevo. El nuevo Rage, en realidad es el viejo Rage. El viejo Rage, ¿no? Claro. Qué grande. No, aparte, el Gerard se cagaba de risa el otro día cuando estábamos en la fiesta de esa electrónica que él hizo. Y me dice, ¿a quién no adivinas quién es el nuevo manager? ¿Quién es mi nuevo manager? Digo, no tengo ni idea. Empecé a tirar nombres, ¿viste? Y ninguno le moqué. Y me dice, no, el Rage. Yo, tipo, mi cara fue tipo, ¿what? Tipo, quedé en cara de what the fuck, tipo, un buen rato, y el Gerard se cagaba de risa y le decía al Rafael, ¿viste? Yo te dije que iba a poner esa cara. ¿Y por qué? Claro, pues el Rage es un flaco que conocemos hace pila. Claro, y el loco era ingeniero nomás. Digo, no es un flaco al que yo por lo menos no le veía madera de manager. Claro. Ojo, re buena onda el tipo, ¿no? O sea, re piola, digo, como compañero excelente, tipo, tremenda gente, el Rage. Pero nunca le había visto madera de manager. Claro. ¿What? Pero creo que ahora era Project Manager antes del cambio este. Era como una especie de Project Manager barra Engineer. Era un poco las dos. Ah, metía sí, código. Sí, 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 metía código. Ah, digo, por lo menos todas las veces que yo fui al escritorio, él tenía el Visual Studio Code abierto. Ah, igual. Sí, el loco sabe. No, digo, parece bien el tipo. No, es re buena onda. Y habla 800 idiomas. Hijo de puta, habla español aparte. Mira. Habla español, alemán, francés, porque es francés. Y está inglés, obviamente. Y creo que habla Dutch también. No lo habla en realidad, pues no sé por qué, pues creo que le da vergüenza. Pero loco habla Dutch, fluidamente. Ah, porque no es Dutch él. No, es francés. Ah, es francés, vos me has dicho, sí. Estamos en la otra punta, excelente. ¡Jua! No sé si tan excelente. Yo exitear. ¿Querés ir ahora o querés esperar un poco? Vamos a montar un poco a que se posicionen todos.
es una verga. No, lo que podemos hacer es acá dar ir a la izquierda y meternos por los túneles. Me parece que es más seguro. ¿Por abajo? Sí, o ir corriendo y saltar ahí, viste, y meternos en los túneles. No sé qué preferís. Pero podemos ir por los túneles ahora que hay pocos scouts. Está. Dale. ¿Corremos? Dale. Para por acá abajo, ¿no? ¿Saltas acá? ¿No? Pues supongo que no. No. Yo pensé que ibas a saltar por el coso, pero bueno. No, me cagué. Y acá subimos, ¿no? No, estamos mal. Ya, vos venís acá, ¿no? Sí, estamos al lado, tenemos que ir al otro túnel. Para allá es, creo. No, ahí es, va a ser el pasillo de la muerte. Fuck, ¿dónde era esto? Es el otro túnel. No, pero creo que este comunica igual. No, tenemos que pasar por la zona abierta. Está, sí, pero lo hacemos corriendo. Sí, pero te quiero decir que no comunica directo. No, claro. Sí, está, te entendí, pero... No, voy a pegar un pique. Yo pego un pique por otro lado, cosa de distraer a la gente. Guarda acá. Estoy mirando para atrás. Yo no traje auriculares, no sé si vos trajiste. No, yo no tengo los cascos que no me soportan el soleto. Está en este mapa. Sí, arriba. Sí, loco. Sí, no sé, ¿para qué? Quiero ver cómo estoy de... Astre. Sí, no sé si no hay PMCs. No, digo a ver si, sí, pero digo que raro. Uno más, uno hay. Que raro que no nos topamos porque... ¿Porque pasamos corriendo? Ya dimos toda la vuelta. No, subamos nomás. Eso es acá arriba, sí. ¿Querés que destranque la puerta por las dudas? No, ¿La deja abierta? No. Estamos bien acá. Mucho nos paso, pero creo que fuiste vos. Sí, ojo que voy a cerrar acá. Dale. Ah, no se puede cerrar, igual no hay nadie. Está. Si querés. Opa. What the fuck? ¿Qué fue? ¿Qué es eso? ¿Lo escuchas lo mismo que yo? Sí, un sonido vagueado. Sí. Ah, si querés me... Repararlo, si querés yo te cubro. Dale. Y después ya reparo. Cualquier cosa avísame, si precisas ayuda y me giro. Dale. Estoy medio cubierto por el muro acá. Yo me tiré al piso, creo que es una buena táctica. No sé, porque si me matan a mí vas a estar tirado en el piso. Ah, no, pero digo, que por lo menos no me ven. Pronto. Vale, cubrime un segundo. Yo giro la cabeza aparte. Pronto. ¿Pronto? Vamos. Sí. Creo que hay alguien acá a la izquierda. Puede ser, sí. No, puede ser del otro lado del muro. Sí. No, vamos nomás. Sí, es del otro lado. Por acá nos pueden ver. Dale. Estoy cubriendo acá atrás. Bueno, se me dificulta cubrir los dos lados. Solo puedo cubrir uno a la vez. Yo igual acá estoy mirando, por lo menos. Dale. Avísame si me sale. Pronto. ¿Ya está? Sí. Yo miro, un segundo. Miro para atrás.
Dale, yo miro para adelante. Si precisas ayuda, avísame. No, puedo girar la cabeza, eso está bueno. Mientras lo reparo. Lo reparo sin mirar. Con los ojos cerrados. Tay, ¿de acá nos vamos o querés ir a hacer algo más? Nada, extraigamos nomás. Sí. Como quieras. Sí, salgamos con nuestro culo intacto. Pronto. ¿Pronto? Sí, bueno. Dale. Guarda acá a la derecha. A la mierda. Hay una campera acá, ¿no? ¿O no? No, no me suena. A mí me viene una campera. ¿Cuánto tiempo va? Claro, 13 minutos. Probablemente nos dé run through, pero bueno. ¿Eh? Que probablemente nos dé run through, pero está. Está, pero completamos la quest. Exit located. Sí. EP located. Sí, exit located. Ah, fue más fácil de lo que pensé. Sí. Y eso que atravesar. Y eso que sí, pero la experiencia esta, ¿por qué fue? A ver. Si sí, no hice nada. Por escape y exploration. 500 exploration, nos digo. Capaz que nunca entramos como PMC desde que. nunca entramos como PMC a Factory del Wipe. No, no, exploration debe ser por el exit ese que nunca habíamos, creo que nunca habíamos exiteado por ahí. Seguro. Estaba de pedo. Es un cacho de experiencia que nunca viene mal. Salió la misión de primera, así que. Salió. ¡A la primera! Sí, llevamos, lo que pasa es que llevamos las horas de la suerte. Salado, es que las tengo intactas, no me han tocado todavía. No, la mía está un poco rota por la partida de esta anterior, pero. ¿Cómo se llama? La de Woods. You were quicker than I thought you would. Sí. Gracias. Farming Part 2, esta que es. A ver, ¿qué tengo que dar? ¡Fua! Power cords, T-shaped plugs, circuit boards. Ah, yo tengo todo, jojojo. ¿En todas las cantidades? No, tengo más. No, me faltan circuit boards, pero T-shape y power cords ya le entregué. Sí, pero tienen que ser Founding Raid, esa es una garcha. Por eso. Por eso tuviste que encarar a lootear. ¿Qué es lootear? Salado. Bueno, 25k, yo que estoy pobre no me viene mal. Así que con más razón. Bueno, en realidad vos te falta el power cord y el T-shape plug. Sí, pero sé dónde encontrarlo. Sí, para mí podemos meter un. ¿Sabes dónde hay? En la Weather Station. ¿Lo qué? Power cords y T-plugs. Sí, no, pero para mí igual me parece que va a rendir más ir a Interchange. Metamos Interchange. Porque ahí tenemos un montón de cosas. Digo, podemos revisar las máquinas. Sí. ¿Íbamos como SCAV o querés ir como PMC? Nada, para mí como PMC, porque si no. Dale, si no, no nos da el tiempo. Déjame ver si puedo encontrar una armadura de esta que no esté tan rota. Tengo la llave de idea. Nada, para el pedo. Sí, están todas rotas, ¿no? Obviamente. Ah, me da que hay una barratita. 50k la misma armadura, pero sana.
Toma, esquiar, quédatela. Ahí estamos. De hecho, la desconté toda. Si yo acá no sé si llevar un arma secundaria, pues una partida larga. No sé, nada, yo voy con la mía nomás. No, ¿sabes lo que? Ah, no la puedo llevar como. Capaz llevo la mini MP5. No, en todo caso, capaz que llevo una pistolita, cosa de poder meter. Sí, claro, es como para salir de una emergencia. Igual para mí llevas demasiados cargadores. Pero de hecho, está bueno, son balas PS, pero. Sí, pero los cargadores valen 2K, tampoco me estresa. No por los cargadores, sino por las balas. No, pues son PS. Claro. No, pero digo que te conviene llevar mejores balas. Pero capaz que uno o dos cargadores con balas buenas. Pero es que tengo uno y medio. Ah. Tengo un cargador y medio. Y el problema es que si, así como los tenés los cargadores, vas a tirar uno al piso. Por lo menos dejate uno en la mochila. Claro, pero es demasiado tiempo. O sea, prefiero tener los accesos, el acceso rápido y perder un cargador que tener la mochila y estar en 80 años. Son 3 segundos. Deja uno en la mochila. Tap, son 2K. Tampoco es que... Yo porque cuando recargue vas a tirar el que tiene balas buenas. Depende, no. La gracia es que lo uses hasta que se te terminen. Nada, por lo general no esperas hasta la última bala. Sí, no, a ver, si recargas antes de usar la última bala es porque tenés tiempo para repaquear. En ese momento es un repack. Pero nada. Hace como quiere. Eso hice. Sí, no. Ni en pedo. Bueno, yo estoy pronto. Metamos nomás. Metámosle. Estás... Yo estoy. Voy a llevar dos granadas esta vez. Porque me siento... Opa, ¿de tardecita o de...? Capaz que rinde a las 5 de la tarde. Sí, a ver cómo está de gente. Sí. Pues a las 5 de la mañana también rinde. Ah, hay más o menos la misma cantidad de gente, así que... Lo que a vos te guste. Creo que hay menos de mañana. Hay 3, 6, 9, 10. Sí, más o menos. Vamos de mañana. Más o menos. No te pusiste el. No, no importa. El coso, para que salgo. No, no importa. Ahí ya salí. Bueno. No, acá sí importa porque es más larga la partida. Para. Bueno, estoy ahí. Bárbaro. ¿Cómo que your invite has been cancelled, sorete? A ver si ahora tiene menos la de las 5. Nada, capaz que las 5 de la tarde ya tiene menos. Sí, las 5 de la tarde. Dale. A ver. No, más o menos. A ver, de vuelta. Las 5 de la mañana, el pasado me parece que ya se empieza a popular. Sí, tiene un poco más. Está a 5 de la tarde. Te creo. Sí, está más o menos igual, yo creo que sí. Sí, pues no creo que haga tanta diferencia. ¿Te mandé? Sí, ¿no? Sí. Ah, por ello. ¿Sabías que en Uruguay ya se aplica el multi-blockchain para el sector logístico? Dice Arnaldo Castro. ¡Oh, por Dios! Ah, fue muy gracioso. La gente de marketing redactó lo que ya diría la narrativa, Sugar Phillips. Esto es una historia de cómo... Los ingenieros quieren ser felices y obviamente un ingeniero feliz a lo mejor de sí, qué sé yo.
Pero lo bueno es que contrataron a un tipo para leerla. Negro, al Neil deGrasse Tyson, el Sí. físico. Tipo también, tipo al Neil deGrasse Tyson. Está muy zarpado, entonces leí toda la historia de Sugar Phil y la narrativa. Queda re épico, porque claro, con la voz. Re a lo narrador. Sí, bien como Neil deGrasse Tyson narra las cosas. Es muy gracioso. Y obviamente saltaron todos los dachas a decir que la versión en Dutch era mejor que la versión en inglés. No me puse a discutir porque está. Pero obviamente saltaron los nacionalistas ahí al toque. No, que la versión en inglés, que es medio horrible, a mí me gusta más la versión, nos gusta más la versión en Dutch, no sé qué, bueno, como quiera. Igual les pararon el carro y le dijeron, sí, no, pero no somos una empresa solamente Dutch. Ah, porque lo hicieron en dos, en los dos idiomas. Claro, le hicieron dos veces en inglés y una en Dutch. Y sí, negro, sí. Es como que una empresa uruguaya diga, no hablamos en inglés porque no. Bueno, está, la mayoría, todas las empresas uruguayas, casi todas, ¿no? Salvo. No, ninguna, todas. Todas hablan español y quieren hablar otra cosa. Tal cual. Está, salvo las empresas más grandes, ¿no? Tipo. La que vos trabajabas, que no me dejamos olvidar el nombre. Claro. Me sale Confluence. Globant. Globo, nada que ver. Confluence Confluent. me sale. Nada que ver. No, igual por más de que hablaban todo en inglés, en la oficina hablaban en español. Claro, pero te quiero decir que Porque la eran Yoruba. gente. Claro, pero con los clientes hablaban inglés. Ah, claro. No, y todo el merchandising y todo eso lo hacían en inglés también. Claro. Merchandising. Merch, el merch. El merch rupeñán. No, será Perch. La Perch Rupeñón. Ah, por eso, dejáselo a mí. Sí, es que se ve. Opa. Vamos a revisar acá la Power Station. Dale. Antes que venga gente y nos limpie. ¿Estás en la Power Station? Sí, estoy entrando. Y Acá no cerré hay la puerta. computadoras, creo, sí. Sí, ahí. Acá estoy revisando. Sí. ¿Vos estabas revisando recién? Porque escuché un ruido. Sí, una cajita. Ah, está. Lo que podría encontrar acá son T-plugs. Ah, estás acá. Acordate de revisar la parte delantera de las computadoras que pueden tener los flash arrays. Sí. Un disco, un Krinkent. DVDs creo que no. DVD, no sé, disco creo que tampoco. Tengo un HDD. No, DVD, y no. Si voy a tirar el DVD de la mierda. No, yo también. Esas camperas Solo las para ver. revisaste, ¿no? No. Ya se están dando. De ahí temprano. No, la Factory Key, ya que la compraste. Sí, bueno. Es la historia de mi vida. ¿Escucho A ver. algo? ¿Soy yo? ¿Por las camperas? No, 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 pero escucho algo de afuera, me parece. Yo estoy revisando campera. Opa, ¿qué es esto? Survl. ¿Qué será esto? Ah, un encendedor. A mí me pega una ducha. Me Escucho parece. pasos, me parece. Sí, apre me queda quieto.
tal vez no. Ahí me moví. Sí, ahí te escucho a vos. Estoy subiendo la escalera en reversa, estoy mirando por la ventana. ¡Ah, puta! ¿Te mataron? Sí. No sé de dónde, fue adentro, está adentro ahí. No vi ni cómo, por ahorita yo estaba mirando por la ventana para afuera. Me mataron de un tiro aparte. ¿Qué hijo? Y creo que de pistolita aparte. ¿Dónde estabas vos? Y bueno, es la historia de mi vida. Ahí lo bajé, putas. Estaba de pistolita, ¿no? No, no, no. Y bueno, divertite vos. Qué hijo de puta, loco. ¿Pero estaba acá adentro? Se ve que sí. Qué desgraciado, loco. Y bueno. Además te limpió, viste, es decir, te sacó todo automáticamente. Creo que estaba de pistolita, sí. Sí, me encajó, en una TT fue. Sí, sí. No sé ni cómo fue. Estaba de pistolita porque se quedó todo con lo tuyo. No sé ni por dónde entró. Claro, ¿yo qué estaba? Yo estaba arriba mirando por la ventana para afuera. Bueno, me pareció escuchar pasos en esa dirección. Y bueno. ¿Qué te llegó? El primer, primer cargador nomás, ¿no? No, pero no te queme. Hacerlo lo que tengas que lootear y eso, no te queme. Y está todo asegurado igual. Llevo tu primer cargador, creo que era el que tenía balas BTC. Sí, yo no puedo creerlo. Yo antes creía que era por Hill, no, pero ahora sé que estoy meado por un dinosaurio. Ok, voy a poner agua para mis tallarines, pues ya me calenté. Qué injusticia, vos. Ah, pero estabas medio regalado ahí mirando la ventana. No, al revés, porque venía. Claro, no, a ver, yo apenas asomé la cabeza por arriba de la ventana, pues escuché pasos que venían de ahí. Chapa, loco, ya estaba en la puerta. No, esta fue suerte. O sea, mala suerte, ¿no? Buena suerte para él, mala suerte para mí. Como de costumbre. Tenías un casquito pichi nomás, ¿no? Sí, tenía un casquito pichi y no tenía visor ni nada. Sí, no, por eso, te voy a llevar el... No lleves nada, boludo. Tratá de conseguir lo que precisás y salir. Voy a salir ahora, tengo que ver bien cómo salgo acá. No, pero no vas a exitear ya, si querés tipo, levantate algo. Ya, además ya estoy lleno, ya te agarré toda la mierda que vas a agarrar. Pero mi mierda dejala tirada. No, digo que agarré tus ítems. Lo único que agarré fue tu rifle. Ah, no. Y tu cargador nomás. Ah, pero no te quemes. Sí, no. Yo generalmente cuando me merezco estas cosas lo reconozco, pero esta vez. Ah, pero fue un tiro en la cabeza, suele pasar, digo. Sí. No, para mí me pasa más seguido de lo que debería. ¿Dónde está el fucking Emmercom? El Emmercom está del otro lado. ¿Viste la Power Station? O sea, no hacía... ¿Eh? Capaz que puedo salir en la camioneta, tengo... No tengo la plata, o sí. Pero la camioneta no estaba, yo por lo menos no la vi. No, el Emmercom Checkpoint tenés que ir todo a lo largo del fondo. Del centro comercial. Ah,
A ver, déjame ver. Yo estoy en la Power Station. Sí. Si corres todo a lo largo del fondo, llegás. Sí, si voy todo por atrás, creo que llego. Sí, sí. Claro. Sí, 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 sí. Está, pero guarda porque hay veces que aparecen, spawnean K-players ahí en el fondo. Y a algunos PvC les gusta aparecer por ahí también. ¿Vos tenés auriculares? No. Así que voy a ir medio a la Bartola. La verdad que no te mates, boludo. Capaz que estaba haciendo la quest de matar PMCs con pistolita. Vamos a reír un poco de agua. Pero tengo estos tallarines que encontré. No sé si están buenos, pero... Spaghetti de Daily Chef. Vamos a ver. Traca tú. Por ahí está yendo hacia el Railway Exfil, me parece, ¿eh? ¿Estás seguro? Sí. Está, pero no importa, funciona igual. No, no, no. ¿Lo tenés? No, no funciona porque no lo tengo. No, pero está, me parece... No, pero ahí si seguís todo lo largo vas a llegar a la vía del tren. Está, es para el otro lado entonces. Claro. Es para allá, para la otra esquina. Sí, seguro. Sí, perdón, justo fui abajo a poner el agua y ahora cuando subí... Está, pero seguís... ¿Pero tenés el Railway? Porque seguís corriendo hacia ahí. No, estoy yendo para atrás ahora. Ah, claro, te tengo tremendo delay. Claro, sí, perdón que no te vi antes. Ah, no pasa nada. No, porque no lo tengo el Railway, no. Tremendo delay. Eso me embola, porque debería tener los dos. Y... Sí, deberías tener los dos. O sea, por lo menos como scout siempre tenés eso. Ahora que me voy a armar otro PMC. ¿Vos jugás esta y te vas o jugás uno más? No, no, creo que arranco nomás, pues ya está. Está. Está, si no... Si querés meter un scout, porque capaz que puedes llegar a entrar la misma. Sí, puedo probar. A ver, scout, interchange... Estabas de mañana, ¿no? ¿O de tarde? No, de tarde creo que es. ¿De tarde? Quiero tratar. No, si no me armaba un PMC. Está, pero entre todo no fue tan malo, digo, logramos hacer la quest que pensamos que era imposible. Guarda la rampa a la derecha, viste que siempre baja gente por ahí. Sí. Pues, ¿en qué server estás? ¿No dice 13? ¿13ZS? Sí. Sí, a ver, yo lo tengo marcado todavía abajo, pero me parece que no es el que estoy entrando. No sé si es el que estoy entrando, pero... 13ZS. Matching. Capaz que sí. Yo todavía lo tengo marcado, pero puede ser que sea el último. Sí, probablemente porque es el último, pero sí. Quién sabe.
No, 3IWQ, me cambió. Qué putas. ¿Te queda cuánto tiempo te queda? Yo tengo 23, 359. 31. Está, sí, no. Sí, voy a exitear y me voy a hacer los fideos. Esta pena estuvo tan mal. No escuchas a nadie correr, ¿no? No. Está, siempre estoy corriendo acá por el fondo cerca de donde vos estás. Estoy en el mismo lugar físico que vos, pero en una partida distinta. Estoy bajando por la rampa acá. A ver. Si es un scout. No, sí, creo que estaba en partida distinta. No, sí, si el código es distinto, ya. El pescado vendido. Bueno, estoy corriendo hacia el Emerco. ¿Me levantaste algo por lo menos? No, no, no. Yo excité, me voy a hacer los pedidos. Qué rabia, vos. Oh. El tipo ese ahora. Salga más rabia. Lo único que me da rabia es que el tipo ahora pueda hacer la quest esa gracias a mí. Ah. Capaz que hay que empezar a probar a hacerla. ¿Cuál? ¿La de pistolita? Sí. Es que sí, digo. Si embocas un tiro en la cabeza, hay chance. Si encontrás algún gil parado en una escalera. Ah, no me excité. Ahora sí. Ahí estoy exitiendo. Excelente. Estábamos en el mismo lugar a la misma hora, pero en distintos universos. Dale, está, por lo menos saqué. Ya segunda vez que... Pasa que vos te metés más peso a vos. Ralentizar al punto que te pasa lo importante es que hicimos la de Factor y lo maté con un headshot también al machine gun, por lo menos comió de su propia medicina. Claro. Qué putas. Sí, no, aparte vino hiper sigiloso. No se escuché nada. Estoy casi en nivel 15, me faltan 650. Excelente. Está, después te llevo el... Del 17 todavía. En 15 creo que te desbloquean algo, ¿no? Paso a nivel 2 de todo, en realidad casi. Si es que completé la... Va, sí, menos sí. De... Claro, menos de mecánica. No, y mecánica te pide... Claro. Mecánica te pide aún.